amigos de Mi Parche, espero que estén muy bien en el día de hoy. Y hoy no nos pudo acompañar Laura, pero ya ella se excusó y Marlon no ha llegado. Y no ha dicho por qué, ay, qué voy a hacer. Pero bueno, amigos, entonces vamos a ver nuestro primer reportaje, a ver si de pronto Marlon llega. Hola amigos de Mi Parche, yo soy Valentina Herrera. Y hoy vamos a saber si a los niños les gusta ser más adultos o niños. Así que vamos. Hola, ¿cómo te llamas? Juan Pablo. Juan Pablo, ¿qué? Montoya Gutiérrez. Juan Pablo, ¿qué te gusta ser más? ¿Niño o adulto? Niño. ¿Por qué te gusta ser niño? Porque tiene muchas cosas como para hacer. Hola, ¿cómo te llamas? Dulce María. Dulce María, ¿qué? Flores Cortés. Dulce María, ¿te gustaría ser adulta o como así? ¿O así como está? Adulta. ¿Por qué te gustaría ser adulta? Porque me gusta patinar. Entonces, ¿piensas que como adulta patinas mejor? Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Yerles Urladi. ¿Yerle Surlada qué? Se volvió a Bulgarín. Yurladi, ¿qué te gusta hacer más, niña o adulta? Niña. ¿Por qué te gusta ser niña? Porque uno puede aprender más, puede ser libre y no ser como adulta. Si en este momento fueras una adulta, ¿qué te gustaría hacer? Comprarme un helado, ir a pasear, comprarme ropa y muchas cosas más. Pues creatividad, cosas por ahí así. Hola, ¿cómo te llamas? Sara Melissa Ramírez Herrera. Sara, ¿cómo te gusta ser niña o adulta? Niña. ¿Por qué te gusta ser niña? Porque yo todavía no he pasado esas etapas de los adultos y quiero pasar todas mis etapas bien. Y si fueras en este momento adulto, ¿qué te gustaría hacer? Pues comprarme cosas y las cosas personales. Si fueras adulto en este momento, ¿qué te gustaría hacer? Ser una gran profesional y vivir mi vida al máximo. No, en la cárcel no, esto es lo más malo de ser adulto. No, mentira. Hola, ¿cómo te llamas? Evelyn Gise Parra Rueda. Evelyn, ¿qué te gusta hacer más, niña o adulta? Niña. ¿Por qué te gusta ser niña? Porque uno puede jugar, puede divertirse y puede ser, puede estar bien. Si en estos momentos fueran una adulta, ¿qué profesión o qué te gustaría hacer? A mí me gustaría ser policía y pues ser adulto no sé cómo sería. Hola, ¿cómo te llamas? Valentina Herrera. ¿Herrera qué? Alcaraz. Valentina, ¿qué te gusta ser más, niña o adulta? Niña. ¿Por qué te gusta ser niña? Porque uno puede explorar más y hacer más cosas divertidas que los adultos. Si en esos momentos fueras una adulta, ¿qué te gustaría hacer? Pues, por mí, no sé, porque es que no me sé cómo se manejan los adultos o no sé las cosas de los adultos que hacen. Hola, ¿cómo te llamas? Heidi Vanessa Parra. Heidi, ¿qué te gusta hacer más, niña o adulta? Niña. ¿Por qué te gusta ser niña? Porque puedo estudiar y aprender muchas cosas que los adultos no pueden hacer. Si en este momento fueras adulta, ¿qué te gustaría hacer? Comprar ropa, salir a caminar. Ah, bueno, muchas gracias. Un mensaje que les quieras dejar a los niños. Que estudien mucho para poder cumplir sus sueños. Obedezcan a los papás. De que sigan sus sueños y nunca pierdan. Que sigan sus sueños y que nunca se rindan. Bueno, que sigan sus sueños y que no dejen que nadie se los rompa.
que sigan sus sueños y que no piensen en ser adultos. Que cumplan sus sueños, no se rindan y que disfruten su niñez, que eso es lo más valioso. ¡No! ¡Uf! Eso de ser niña o adulto cansa mucho, pero a mí me gustaría ser más niña porque tenemos más diversión, tenemos oportunidad de ir a la escuela, tenemos más creatividad, etc. Y bueno, amigos de Mi Parche, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en otra ocasión. ¡Chao! Amigos de Mi Parche, ¿yo cómo sería siendo adulta? Veamos. Ay, que hay que hacerle la comida rápido. Ay, ya está llorando. No, 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 movámonos. Ay, Dios mío, la ropa se quedó afuera. Ay, Dios mío, bendito. Los servicios ya llegaron, ni no hay plata. ¿Yo qué voy a hacer? Ay, Dios mío, ya van a entrar al colegio. Ay, no, 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 no. Y el otro ya está llorando. Ay, no, qué cagada. No, no. Mejor me quedo como niña. Eso es horrible. Bueno, chicos, y como los niños tenemos tantas curiosidades, mejor vamos a ver nuestra pregunta sorpresa. Entonces, como chicos curiosos, les gustaría saber algunos datos interesantes. Por ejemplo, ¿cuántas preguntas puede llegar a hacer un niño de 2 años? A. 500. B. 1000. C. 100. Al final de Mi Parche lo sabrás. Bueno, será yo pasarme para el otro puesto para que no se sienta muy solito. Qué lástima. Pero bueno, amigos, yo pienso que la respuesta sería la A. 500 preguntas. El pollito pío, el pollito pío. Hola, Maraí. Hola, Maraí. Hola, Maraí. Hola, Maraí. Ay, chalo, venga, saludemos los dos. No, señor, usted vea como un payaso y acá yo sola. Usted no le da pena llegar tarde. No, es que yo... No, señor, espere, me estoy orinando, me estoy orinando. Melanie, mala, muy mala. Fea, mala. Bueno, chicos, mientras que Melanie llega, vamos a nuestro segundo reportaje. Hola, amigos de Mi Parche, mi nombre es Juliana Sierra y hoy estamos en la institución J. Iván. Estamos celebrando el Día del Niño y vamos a ver qué opinan los chicos. Los chicos sabrán qué se está celebrando hoy. Estamos celebrando el Día del Niño en mi escuela. El Día del Niño y la Niña. Se está celebrando el Día del Niño. El Día de los Niños. Estamos celebrando el Día de los Niños. Se divirtieron mucho y cómo la pasaron. Me ha parecido muy bien las actividades y gracias a la alcaldía y la Casa de la Cultura y por estar enseñando las actividades y estamos pasando muy bueno en esta escuela. Me ha divertido súper porque hemos reído y gozado. Una actividad muy deportiva, muy buenas, la he pasado muy bien, he compartido con mis amigos. Pasando muy chévere, estoy jugando mucho con mis amiguitas. Yo me he divertido mucho en nuestra... Nuestro cuarto, nos estamos divirtiendo mucho porque es muy bueno. Estamos haciendo muchos juegos, corriendo, bailando. ¿Acaso los niños quisieran crecer o quisieran quedarse niños para toda la vida? Yo quedarme como niña porque me gusta mucho estudiar, aprender muchas cosas, no pegarle a mis amiguitos, respetar a las profes y a enseñar todas a mi familia, a enseñarme a respetar a todos. Crecer, porque lo primero ayudar a mi familia. Después de empezar a trabajar para ser alguien en la vida, hacer una carrera y ayudar a los demás. Quiero crecer para ser futbolista. Crecer. Porque es muy bueno no ser adulto para poder
estudiar y hacer muchas cosas como profesora. Quiero tener la misma edad que tengo, porque nunca, nunca quiero crecer. ¿Qué mensaje quieren dejarle a los niños de mi parche este mes? Yo le doy saludos a toda mi familia que están viendo y todos mis amiguitos que me están viendo en esta escuela. Quiero decirles que no se rinda y que siga logrando lo que quieren. Que la pasen muy rico el Día del Niño. Y además los niños cuando son pequeñitos, que se diviertan. Y que cuando estén grandes, que también se diviertan. Que niños, no importa si la regaña su profesora, porque por ahí derecho, en el Día de los Niños, les van a pasar genial. Amigos de mi parche, eso es lo que piensan los niños de este día. Para que el pollito pillo siente de bueno no hay estar solo con los amigos. El pollito pillo. ¿Y usted por qué está tan feliz? ¡No sabe! ¿Qué? Diga pues. Ay, no, Dios mío, ¿en serio de Melanie? ¿Qué? Usted no tiene infancia, ¿cierto? Ay, no, Melanie. Pero dígame pues. Es que hoy es el Día del Niño. No me diga, Marlon. Ay, con razón estamos hablando. Espérate un momentico. Ten paciencia. Primero vamos a nuestro parche creativo. Ya después de la interrupción de Marlon,
Les quería decir que con razón estábamos hablando de los niños y muchas, muchas, muchas felicidades para todos los niños que nos están viendo y para todos los niños del mundo. Bueno, Marlene, ¿usted qué le gustaría ser? ¿Adulto o niño? ¿A mí? ¿Adulto? Sí, ¿y usted cómo actuaría de adulto? Yo, es que soy en el garaje, me monta mi carro. De repente, va, llego a Brasil. Brasilia. Me voy para Río Janeiro, así. Ay, comienzo a nadar en el río. Ay, muy, muy cuca, muy cuca, no. Novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Hola amigos, mi nombre es Mariana y mi parche es bailar. Llevo 2 años bailando, empecé pues en mi casa y cuando supe que había un grupo en la Casa de la Cultura, me quise integrar a ese grupo. A mí me gusta bailar porque me expreso como soy. Yo estoy en un grupo folclor, pero la que más me gusta es la música urbana. De hecho, estoy en un grupo urbano porque la música urbana me parece que es más movida. Bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão, quando ela sarra e o bumbo no chão, 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 quando ela bate com a bunda no chão. Bueno, el baile es muy importante, pero al principio yo empecé como a tener pena, pero ya de tantas presentaciones que he hecho, se me ha quitado la pena. Bueno, amigos de mi parche, espero que les haya gustado lo que yo les conté. Bye. Hoy ya después, bueno, me salgo de Brasil. Bueno, Gabe, cuéntame. ¿Y paro? No quiero todavía estar en Aupor. Paro y estoy en Aupor. No, ya no. Estoy en Aupor. En Aupor, bueno, chico. Bueno, Marlon, pues usted cree que ser adulto se la pasa uno muy bueno para arriba y para abajo. Pero no se le olvide que tiene que llevar el mercado a la casa, que tiene que cuidar a los hijos. Espera un momento, hay que ir a nuestro parche en la red. What? Give it. Give it to Daddy. Grab it. Get him. Pick the chickens. That's me. Oh. That's what happened. ¿Y a usted qué le dio pues por interrumpir hoy? Porque es que el pollito fuera de que llega tarde y empieza a interrumpir. Él me dejó con los chicos sola. ¿Y usted qué tiene pues hoy? Tengo un galejo porque... Pero bueno, entonces, eso es muy bueno cuando hacen esos videos de una chiquita, porque cuando está grande ya los puede recordar
y se ríe mucho. O cuando le arrastró el perro. Pero primero acabamos con el marranito. Ay, no, eso fue muy charro que se subió. O cuando todos que esos pollitos sonieron y que era que iban persiguiendo a uno. Sí, digo, claro, uno como no se iba a sentir invadido. Y con la comida en la mano. Ay, muy charro. Pero ser adulto también es... yo la he interrumpido veces. No necesito venganza. Ya llegó la hora mía. Pero bueno, chicos, entonces vamos a ver nuestra respuesta sorpresa. Y ahora a resolver nuestras dudas. ¿Cuántas preguntas puede llegar a hacer un niño de 2 años? A, 500. B, 1000. C, 100. La respuesta correcta es... la A, 500 preguntas. Según un estudio realizado en Londres, se dice que pueden llegar a realizar este número de preguntas, ya que en esta edad lo quieren saber todo, desde lo más simple hasta lo más complejo. ¿Y tú, conoces algún pequeñito así? Bueno, amigos de mi parche, espero que la hayan pasado muy bien este día. Y felicitaciones a ti, Marlon, por este día tan especial. A ti también felicitaciones. Y muchas felicitaciones a todos los niños del mundo. Espero que la terminen de pasar muy bien este día. Y Marlon, ¿cierto que nosotros también la vamos a pasar bien? Claro, obvio, ¿cómo no? Bueno, chao, amigos, y esperamos que nos veamos una próxima. Chao. Vámonos. ¿Qué hacemos, pues? ¿Te la quemamos a la piscina? No, tiramos un plástico y le echamos agua y nos tiramos. ¿Qué más hacemos, mal?